MSG Media. Con el pretexto de querer ver a su hijo, Mario Alfredo de la C acudió al domicilio de su expareja en la colonia Córdoba de Monclova, donde la encontró con su nuevo novio, quien resultó ser su amigo. Cegado por los celos, Mario Alfredo agredió a su ex amigo con un arma blanca, lo que terminó por arrebatarle la vida. De acuerdo a la información, los hechos ocurrieron el 21 de noviembre del 2020 en la calle AMSA 2318 de la colonia Córdoba de Monclova, cuando el imputado acudió al domicilio de su expareja con el pretexto de ver a su hijo. En el lugar, Mario Alfredo encontró a su expareja con su nuevo novio, Oscar Rolando J., quien resultó ser su mejor amigo. Es por ello que, cegado por los celos, lo agredió por la espalda con una navaja, ocasionándole dos lesiones en el tórax izquierdo que terminaron por provocarle la muerte. Al ver que lo había asesinado, el imputado se dio a la fuga a bordo de una bicicleta. Sin embargo, a casi dos meses del crimen, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes lo pusieron a disposición del juez por el delito de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y traición. El acusado compareció ante la autoridad judicial, donde se decretó legal la detención, y al desahogarse los datos de prueba en su contra, su defensa solicitó la duplicidad del término para aportar pruebas a su favor. El acusado permanecerá recluido en la celdas del penal provisional de la región centro en espera de su próxima audiencia, que se celebrará el próximo 18 de enero a las 9:30 de la mañana, para definir su situación legal tras el asesinato de su amigo. Para RSG Media, Víctor Fuentes.